Como ya se ha vuelto toda una tradición, cientos de fanáticos mexicanos viajan año tras año para ser parte de la fiesta del Super Bowl. No importa la sede ni los equipos que protagonicen el juego por el título de la NFL, siempre hay más de un apasionado al deporte de las tacleadas que hace hasta lo imposible por estar presente. Pero, ¿cuánto cuesta ir a Atlanta para el Super Bowl 53, al ser uno de los eventos deportivos más importantes del año? Los precios de todos los servicios se elevan considerablemente, sobre todo durante el fin de semana del 1 al 3 de febrero. La NFL regresa a México. Chiefs y Chargers se enfrentarán. Los vuelos redondos oscilan entre los 12.000 pesos con escalas, o el directo desde la Ciudad de México hasta el Aeropuerto Internacional Arrazfila-Jackson cuesta casi el doble, 23.000. A estas alturas ya es complicado conseguir hospedaje en las inmediaciones del estadio o cerca del mismo, por lo que se tendrá que alejar del centro de la ciudad y pagar cerca de $450 por noche, un total de 8.750 pesos. El transporte en la ciudad es relativamente accesible. La tarjeta de transporte del Super Bowl tiene un valor de $20, misma que puedes utilizar durante 4 días tanto para el metro como para el sistema de autobuses. A estos gastos se debe incluir los souvenirs y comidas, los cuales dejarán una suma considerable, que ronda desde 138.000 hasta los 538.000 pesos. Cifra que bien paga más de un mexicano anualmente. En México, la única operadora turística que tiene convenio con la NFL es Meza Sports, quien lanzó paquetes para el Super Bowl con todo incluido durante 3 noches de hospedaje en poco más de 160.000 pesos. Americano Jared Goff. Su intensa carrera hacia el Super Bowl. Otra forma de conseguir un ticket es por medio de la reventa, aunque por esa vía van desde los 7.000 hasta los 550 miles de dólares. Adquirir el boleto para ingresar al Mercedes-Benz Stadium es lo más costoso. Cuando salieron a la venta, la localidad más accesible tenía un valor de 54.000 pesos, mientras que la más cara ronda los 345.000 pesos.